Okay, welcome to Know Your Rights presentation on evictions process and tenants' rights. My name is Molly, a housing paralegal with Texas Rio Grande Legal Aid. TRLA provides free civil legal services to low-income Texas residents in 68 Central, South, and Southwest counties in different law practice areas, such as housing, family, consumer, employment, and many more. Today, we will be answering questions on basic tenants' rights and the evictions process. So for the first 30 minutes, it's going to be in English, and then at 6:30, will be in Spanish. Muy buenas tardes. Me llamo Ileana Riojas, coordinadora del Proyecto de Derechos de Comunidad y Vivienda en nuestra oficina de Texas Rio Grande Legal Aid aquí en San Antonio, Texas. Este segmento iniciará en inglés primero y a las 6:30 se transmitirá en español. Así que, por favor, te puedes quedar conectado o únete de nuevo con nosotros a las 6:30 de la tarde. Gracias. Wonderful. Thank you, Ileana. So joining us today is Matthew Garcia and Miranda Guerrero, our housing attorneys of TRLA, who will be providing information and answering questions on these topics. How are you two doing, Matthew and Miranda? Doing great. Thanks, Molly. Wonderful. Wonderful. Thank you. Yes, it's pretty cold out there, 72 degrees. Ooh. Need a meat coat in these times of days. So great, so let's just get started. Everyone is muted right now to get through this presentation, but there will be an opportunity to ask questions to the attorneys through all our platforms. How do you get your question to our attorneys? Simply send an email to our righttocounsel@trla.org. It's displayed right there. righttocounsel@trla.org, or you can text 210-212-3703. Or if you're using the Zoom platform, then simply just send in your question to the RTC via the chat. But remember, please, due to confidentiality protections, do not share personal information with us or ask any questions relating to your own personal legal issue. If you do have a specific question related to your own legal issue, please contact us separately via the email that I just gave out or the phone number also, 210-212-3703. So this is a new year with new beginnings for many. However, for some of our neighbors and families in our communities, the pandemic has had some sort of impact, leading to growing insecurities. For tenants having to deal with rent hardship due to income loss or medical reasons has led many families with an eviction on rental record or homelessness in the middle of the pandemic. We hope that this educational information you're about to receive is useful in adding resources on your rights as a tenant and understanding the eviction process. So as Molly said, today we're going to be going over some basic information about tenants' rights, but it's really important to remember that you always need to look at your specific lease to ensure that there aren't different rules that might apply. It's also important to note that we are not your attorney. But you can apply for help with our organization if you have more specific individualized issues that you'd like us to review. Wonderful. Thank you. Thank you, Matt. So what are some of the common problems that most tenants actually deal with? So one of the most common problems is repairs. So that's asking your landlord to fix something that may be broken or have gone wrong in your apartment. Another issue that we encounter is lockouts, landlords changing the locks and preventing the tenant from re-entering the unit. Another similar issue is utility shutoff. So if the landlord suspends electricity or water or gas to the apartment. Another common issue, especially now during the pandemic, is late rent and the late fees associated with that late rent. And then finally, as I mentioned, there might be other additional responsibilities or obligations that you have under your lease. And so you have to pay attention to that to make sure that you aren't violating your lease in some way. So you have to look to the lease to see what those responsibilities are. Okay, I see. That's great. Thank you. So can you summarize everything that you just stated, and can you summarize the basic rights for the tenants, please?
Yeah, definitely. So the first one is a right to a proper notice prior to any eviction hearing. We're going to talk about that a little bit more later. But your landlord does have to provide you a notice before they file an eviction lawsuit. You also have a right to repair any condition that materially affects your health and safety. Unless you or your guest causes the problem, you're not responsible for making that repair. But again, it's important to look at your lease to find out exactly what those what your agreement with your landlord is. If you do need something fixed in your apartment, you can make a request to your landlord in writing. And in order to obligate the landlord to make that repair, you do have to be current on your rent at the time that you make that request. It's best to send that request through certified mail. That way you do have some proof, you've got evidence that that request was made. But you can also submit that written request in some other form by handing them a letter in person, by email, by dropping a letter, et cetera. You also have a right to report. So you can call 311, for instance, if you suspect code violations. You are also allowed to reach out to the fire department or to the police department if there's an emergency. You also have a right to record any conversations you have with another person. The other party in that conversation, the other person that you're recording, does not have to consent to that recording. As I mentioned earlier, you have a right to a hearing. So you can't, your landlord is not allowed to evict you on their own and remove you and your belongings from the home without going through the court process. You do have a right to a hearing before a judge. If you have a disability and you need something changed either in the rules or the policies of your landlord, or if you need some change to your unit itself, you also have a right to request what's called a reasonable accommodation. And again, that's for situations in which you need something changed to accommodate your disability. There are also retaliation protections in Texas. So under Texas law, a landlord can't decrease services or evict you or not renew your lease if it's because you've exercised some right that you have under law, such as asking for a repair or participating in a tenant organization or complaining to a government agency. So those protections do last for up to 6 months after the tenant conducts that protected activity. However, it's important to keep in mind that you do have a duty to pay rent. So Texas does not give tenants the right to withhold rent because a landlord is not providing certain services or not maintaining the property. Oh, okay, I see. So I have to pay the rent no matter what. Even if they didn't fix anything, I still have to pay my rent. Okay. Yes, that's correct. Okay. Well, it has recently been brought to our attention in situations in which a transition of ownership for a rental property, does a landlord have the right to terminate a current lease agreement when there is that switch of ownership? So whenever a property switches hands and there's a new landlord, that new landlord must comply with the original lease agreement. Mm-hmm. So the new landlord can't simply decide without any reason that they no longer want to rent with you unless the lease permits them to do so. So again, it's very important that you look to the lease to see when the landlord has a right to terminate the lease. Oh, okay, got it. Okay. And some other questions that we receive frequently, such as, can I get evicted during the COVID-19 pandemic? Yes, evictions in Bexar County have continued during the pandemic. Mm-hmm. However, there are currently some federal protections that certain tenants can qualify for that delays that eviction process. The Center for Disease Control, the CDC, right, has issued an order, a moratorium, pausing certain evictions until after January 31st, 2021. But there's also recently been a press release issued by the CDC
that they intend to extend that moratorium through March 31st. Keep in mind that that order does not forgive rent. The tenant is still responsible to pay rent. And we're going to discuss this a little bit more detail in a second, I think. Oh, I see. Okay. So how does a person actually know if they're being evicted? So the first step is the notice to vacate. Again, the landlord is not allowed to file the lawsuit and to open that case without providing the notice to vacate. So that's going to be the first step. That initiates the process. After you receive that notice to vacate, then the landlord can file the actual eviction lawsuit in justice of the peace court. Once the landlord does that, the court will notify you by what's called an eviction citation. That's going to be a piece of paper that's going to tell you the time and the place of the eviction hearing so that you know where to show up. Once you have that hearing, you're going to be able to explain your side of the story to the judge and present any defenses you might have to that eviction. Right. Then the justice of the peace will issue what's called a judgment, deciding whether or not the tenant should be evicted. If the tenant loses at that stage, the tenant does have 5 days after the judgment is issued in order to appeal that. If there's no appeal, and if the tenant has been ordered evicted by the justice of the peace, then the judge can issue what's called a writ of possession, and that permits the constable to come out to remove you and your belongings from the unit. Oh, I see. Okay. So we do have a question here. For what does the CDC order actually do? So the CDC order temporarily pauses evictions that are based on non-payment of rent for eligible tenants who provide a declaration to their landlord. The order does not cancel or forgive rent. It also does not prohibit the landlord from charging late fees or other charges that are authorized under the lease or for filing an eviction based on some other reason, such as criminal activity, for instance. All it does is protect pause evictions that are based on non-payment of rent. Got it. Okay. And is everybody, I mean, is every single renter protected under this order? So in order to be protected, you have to be an eligible tenant, and you must submit a declaration to your landlord. In order to be an eligible tenant, you first have to be a tenant. You have to be struggling to pay your rent due to loss of income, reduced work hours, or due to high medical costs. You cannot expect to earn more than $99,000 in a calendar year or $198,000 if you're filing jointly. And you have to use your best efforts to apply for government assistance to help you pay your rent. And you have to use your best efforts to make timely rent payments. So even if you can't pay the full rent, you have to still use your best efforts to attempt to pay part of it and what you can pay. And then finally, the eviction, in order to be eligible for the protection, the eviction must result in your homelessness or in you having to move in with friends or family or into a homeless shelter. And that obviously would create a greater risk of the spread of the COVID-19. So those are the requirements that make a tenant eligible for the protection. Got it. Okay. So if I put a check mark by all those things, in order to be protected, does a tenant actually have to take any action, or that's it, you're protected? Yes, the tenant does, and this is very important, the tenant must get a copy of that declaration and sign it, and then provide a copy of that to the landlord. Okay. This can be delivered by any means available. So you can hand it to the office or to the landlord in person. You can send it in by mail or by email, or even send it over by text message. It's just important that you do provide that to the landlord. And it's also important that you keep, if you send it in by mail or in person, that you take a picture of it. That way you've got some proof and a record of the fact that you did submit a declaration. Right. You can find a copy of the declaration on our website, trla.org.
Or you can ask your local court for a copy. I believe we're also going to include a link of that in the chat. Again, make sure you keep a copy of that declaration for your own records. It's important to note that when you sign the declaration, you're declaring under penalty of perjury that everything in that document is true and correct. So if you sign the declaration when you know that part of it isn't true, you can be subject to severe criminal penalties, including fines and jail time. So for non-citizens, these criminal penalties may have immigration consequences. So again, it's just important that you review that carefully. Also note that you're not required to provide your landlord proof that you qualify at the time that you provide the declaration. Okay. But, well, hold on. So what if, is it too late to submit a tenant declaration if the landlord has already filed the eviction? No, it is not too late if there's already an eviction case pending. You can still provide that tenant declaration to your landlord, but if there's already a court proceeding taking place, then you also have to provide a copy of it to the court. And then once you provide that copy to the court's required to pause the case until after January 31st. Again, the expectation and the announcement from the CDC is that's gonna get extended through March 31st. Please note that the eviction can only proceed at that point. So once you provide the declaration, the eviction can only proceed if the landlord contests or challenges that declaration. So when you receive the eviction citation, it must include a copy of that declaration so that you'll also have access to it at that point. Okay. And you did say I still need to pay my rent, so it's not forgiving my rent. Is that correct? That's correct. The CDC order does not cancel rent, does not forgive rent. Okay. And if you provided a declaration to your landlord, you're also signing that you're using your best efforts to pay rent as you can and on time. Okay. And also, if you're in court proceedings, you may end up with a larger judgment if there is no attempt to pay rent. Okay. And how about, okay, I know that I haven't been paying my rent, but can I still be evicted for something other than my non-payment? Like, what if my lease is expiring or something? I mean, can I still get evicted for that? Yes, so those evictions are still being heard. They are moving forward in the courts. So if you stay beyond the end of your lease, what's called a holdover tenant, or if you engage in criminal activity or breach your lease in some other way, your landlord can still proceed with the eviction. So again, it's always really important to go back to the lease and to see what your obligations and responsibilities are there. Got it, okay. So I gotta read that long document. Okay, so are there any other protections that landlords must actually like follow? Yes, so if you are a tenant who lives in CARES Act, covered property, the landlord must issue a 30-day notice to vacate before filing an eviction. So in order to see whether or not you live in one of these covered properties, we have a map available online. It's located at our website, txcaresact.org. And I think I've got a little picture of it there. Again, that's txcaresact.org. And you can check to see whether or not your property is covered. There's also a city ordinance passed by the city of San Antonio. It was effective back in July of 2020 that requires the landlord to provide a notice of tenants' rights to be served with the notice to vacate. And that notice of tenants' rights provides you with resources and information. If the landlord fails to provide that notice under city ordinance, the landlord may be liable for a monetary fine of up to $500. However, there's a process in order to report those violations. So if you suspect that your landlord hasn't provided you that proper notice of tenants' rights, you can call 311 to report that. Okay. So correct me if I'm wrong, but I just want to go over some topics that you've already discussed. Does the landlord have to sign the CDC declaration? You said no. And tenants' rights are right to a notice. Right to repairs, your right to report, right to record. If ever I need to talk to the landlord, I can record it. Right to a hearing, right to request a reasonable accommodation if I need it.
And retaliation protections in case if I report something. Tenants has a duty to pay rent in Texas, no exceptions. Tenant must pay rent. A notice to vacate does not mean that the tenant has to actually leave. You have the right to an eviction court hearing, in which a landlord has to initiate the eviction process by filing a local filing at the local Justice of the Peace Court. It's important to show up to your eviction court hearing a default judgment. It's important to show up to your eviction court hearing or a default judgment can be granted in favor of the landlord, is what you said, right? And then a judgment on your record can affect your credit and rental history as well. And then after judgment is granted, then you have only 5 days to appeal. And appealing a case transfers the case to the next level of a court, which is county court, right? And then the CDC order was extended, possibly, I don't know if that, yeah, it's possibly been extended to March 31st. Yeah, so the CDC hasn't announced that extension to March 31st, but the official order hasn't been issued yet. Okay, I just wanted to verify that. Okay, terrific. So it hasn't for sure been extended to March 31st, but we're hoping. Okay. And that will include a protection that temporarily pauses a non-payment of rent of evictions for certain tenants, just certain ones that meet the eligibility criteria under this order. And then to be protected under that CDC order, the tenant must take action by providing a signed tenant declaration to their landlord or property owner or landlord representative, whoever that might be. Is that correct? That's right. Okay, all right. So let's go ahead and open the floor to some questions. We're gonna leave just a few minutes to answer some questions. And remember, if you wanna just go ahead and text in your question for the attorney and for Mr. Garcia to answer, or you can email your question or simply put it in chat. If you have the Zoom, if you're on Zoom, you can put your question on chat as well. I think that we're having a problem with the chat, so the chat feature is not available. Okay. I do apologize about that, but if you can text your question to 210-212-3703 or to our email address, writetocouncil@trla.org. Okay, terrific. Let's see here. Well, I do have a question here. Somebody's asking, what should I do if I think that my landlord claims that he did not receive the tenant declaration or refuses to accept it? So this is why we always advise people to keep records or proof of the submission. It's always better if you send it by, you know, something that leaves a paper trail, so an email or a text message. That way you have, you can, you know, have that proof printed out. If you do end up in a court proceeding, you can demonstrate to the judge, like, here, hey, here it is. Here's the text message, here's the email. I did provide it to them. Okay. And just one point on that, the landlord is not supposed to be refusing the declaration. If you provide the declaration, the landlord must accept it. Got it, they have to accept it, okay. I do have somebody that just texted me a question for you. Matt, for the right to reasonable accommodation issue, does it still apply if they're behind on rent? Yes, it does still apply. So there are situations in which you can actually... Yeah, okay. Okay, sorry, I think someone else just jumped in for a second. But there are situations in which the reasonable accommodation itself might be a different payment schedule or the ability to pay on a different day. For instance, if someone is getting disability benefits and they're relying on that as part of their income, mm-hmm. then it might be part of a reasonable accommodation to pay rent late. Okay. All right, and there's another question here. What if my landlord claims I have two violations,
But it's the first time being told to me, claiming somebody lives in my home when I'm a single mother, somebody only watches my kids while working. Mm-hmm. So it's hard to say without being able to see the lease or to know sort of more facts about the case. If it's an allegation, if your landlord's making an allegation against you that you disagree with or that you dispute, I think the first step to try and just have a reasonable conversation with the landlord and to explain the situation as you see it. But if it does end up in court and you have some proof that the landlord isn't telling the truth or that the landlord is mistaken about the situation, then you'll be able to present that evidence and to present your argument in court. And then again, in terms of the occupancy limits, many leases do say who is allowed to live in the apartment or the unit. Mm-hmm. So it's important to take a look at the lease to see if you've agreed that, you know, only a number of people or only certain named individuals are going to be living there. Okay. So I have another question. It says the city of San Antonio has a CDC declaration form. A date of for March 31st, 2021. If we had given someone a CDC declaration in 2020, do we need to give a new one in 2021 with the expiration date, or will the original be okay? So it's always best practice to go ahead and provide a new one. That way, you know, there's no confusion, everything's communicated clearly. The landlord understands what the current situation is and what the law is and what you are asking for, what protection you're asking for. But there is no, I mean, once you sign the declaration and once you attest to all of those eligibility requirements that we went over earlier, then qualifies you for protection under the order. So regardless of whether the original declaration you signed was, you know, January or December or March, if those statements are true and you sign it, then you're protected by the order. So, you know, it's a little bit of both. I mean, it is legally true. It would be certainly our argument that you're covered if it doesn't say March 31st, but it's always best practice to provide a second one. Okay. And then there's another question. There's another question here. There's another question right here. It says, if the landlord does not sign the tenant declaration during the time they have filed an eviction with their Justice of the Peace Court, but you provide the declaration to the court, will the eviction be paused, or does a landlord have the right to proceed with the eviction since they did not sign it? So the landlord, there's no requirement that the landlord sign the declaration. Okay. And there's not, you know, if most of the forms that you find online, the forms that we provide, there's not even a space, you know, for the landlord's signature. Okay. You know, if the landlord signs it, great. You know, that's confirmation that they received it. Okay. But there's no requirement that the landlord sign it. Only the tenant has to sign it. Okay. Molly, I'm going to... So it is actually 6:30. Oh, I'm sorry. What was that? I have a question by email. Yeah. What if my landlord does not live in Texas? Do I still have the right to record, or that does that vary state? That's a great question. I'm not totally sure about what the answer to that is, but we will definitely look into that and get back to you. Unless Miranda or one of the other attorneys wants to jump in to fill in that gap for me. But just to make sure that we give you the right information, I'll double check on that. Well, there are several more questions coming in, and we do want to get to each and every one of your questions. I've already got 5 of them right here. So simply call our number 210-212. You already have our number because I see you're texting us right now. We will reach out to you. And so we have to switch over to the Spanish version at 6:30. But before closing, I just wanted to just give you some information. We want to make the opportunity to share some resources before we switch over to the Spanish side. Remember, you can educate yourself using our website, trla.org. And from your text messages that you're sending, you will get your questions answered if you go to trla.org. There's also another website available, sacrd.org. It's sacred without the E.
It's basically a summation of all 211, 311 agencies, people in the community, where you can find out if you can, who is providing housing, food, other needed necessities. And then of course, there's two Facebook media groups out there. One is called Bad Weather Friends and Hippie Helpers. And then lastly, contact your local utility service provider in case you need any utility assistance, or if you live within the city of San Antonio, you can go to the website for NHSD that you see before you on the screen, or call them at 210-207-5910. And if you are interested in learning about the eviction diversion program, you can. There's a toll-free number as well. It's right there on the Zoom screen, right there, 1-800-525-0657. I do apologize, but we will reach out to you that have texted to us. Thank you all for joining us. We will now be transitioning to the Spanish session. And just for those that reached out by text and your question wasn't answered, our staff will be following up with you as well. And again, you can also send us an email at righttocouncil@trla.org. Thank you so much for participating. Para las personas que están esperando la presentación en español, vamos a dar unos 2-3 minutos para que la gente se pueda conectar. Iniciaremos la presentación de Conozca sus derechos en español en unos minutos. Gracias. Ok, yo creo que un minuto más y ya vamos a iniciar. Gracias por su paciencia. Okay, Mary, ¿estás lista? Miranda? Sí. Muy bien. ¿Cómo están todos? Muy bien, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, es la presentación de conocer sus derechos para inquilinos, también conocido como renteros, sobre el proceso de desalojo y los derechos de los renteros. Mi nombre es Mary, soy asistente legal del equipo de vivienda con Texas Rio Grande Legal Aid. Trala brinda servicios civiles legales gratuitos en diferentes áreas de práctica legal como vivienda, familia, consumidor, empleo y otros más. Nuestros servicios son para residentes de Texas de bajo ingresos que residen en 68 condados del centro, sur y suroeste. Hoy estaremos contestando preguntas básicas sobre los derechos de renteros y del proceso de desalojo.
Hoy está con nosotros Miranda Guerrero, abogada en el del equipo Vivienda de Trala, que da información y responde a sus preguntas sobre estos temas. Y Ileana Rojas Riojas, coordinadora del proyecto de derechos y comunidad de vivienda en nuestra oficina de Trala aquí en San Antonio, Texas. ¿Cómo están Miranda y Ileana? Bien, gracias. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Muchas gracias, Mary, por la introducción. Entonces, excelente. Yo creo que vamos a empezar. Ahorita les quiero avisar a todos los participantes de esta presentación que han sido puestos en estatus de mudo o silencio en este momento para no interrumpir la presentación y así poder navegar por ella al tiempo acordado. Pero habrá la oportunidad de hacer preguntas a la abogada a través de varias plataformas. ¿Cómo puede usted enviar su pregunta a nosotros? Puede usted enviar un correo electrónico, lo voy a poner ahorita en la pantalla, permítanme un segundo, para que ustedes puedan ver esa información. Ok. Usted puede enviar el correo electrónico a righttocounsel@trala.org. También puede mandar un texto a teléfono 210-212-3703. Voy a repetir, 210-212-3703. Desafortunadamente estamos teniendo problemas con el chat de Zoom y no está trabajando para poder mandar los mensajes, así que una vez más, si ustedes tienen una pregunta de la información que se basaron en la presentación, mandar un correo electrónico a righttocounsel@trala.org. Se los voy a deletrear para las personas que están en teléfono escuchando. Es righttocounsel@trla.org. Y el teléfono de nuevo es 210-212-3703. ¿Okay? Entonces yo creo que quería nada más repasar con ustedes un poquito más de información. ¿Okay? Debido a las protecciones confidenciales, les pedimos por favor que no comparta información personal suya con nosotros. Ni tampoco haga preguntas relacionadas con su problema legal personal. Si tiene una pregunta específica que está relacionada con su problema legal o tiene una duda sobre un problema de vivienda, comuníquese con nosotros por separado al correo electrónico que ya les dijimos, righttocounsel@trala.org o el teléfono 210-212-3703. Este es un año nuevo donde se ha visto nuevos comienzos para muchos. Sin embargo, para algunos de nuestros vecinos y familias de nuestras comunidades, la pandemia ha tenido algún tipo de impacto que ha provocado más inseguridad para los renteros. Tener que lidiar con dificultades del alquiler o también conocida como la renta debido a la pérdida de ingresos o razones médicas ha llevado a muchos a un desalojo o tener un desalojo en su historial de registros de la renta. También, desafortunadamente, muchos han llegado a no tener un hogar en tiempos de la pandemia. Realmente esperamos que la información educativa que van a recibir sea útil para ustedes que puedan añadir recursos adicionales y herramientas sobre sus derechos como rentero y comprender el proceso de un desalojo. Ok, entonces vamos a iniciar, Miranda. Bueno, gracias, Ileana. Pero antes de comenzar, hoy daremos información informativa básica sobre los derechos de los inquilinos. Siempre busque el contrato de arrendamiento para asegurarse de que no se aplican las diferentes reglas. No somos su abogado en este momento, pero pueden solicitar ayuda si tienen problemas individualizadas más específicas y creo que hemos puesto la información en la pantalla
nos puede mandar un email o nos puede mandar un texto. También está bienvenido a llamar y pedir una aplicación por servicios legales llamando al número que aparece en su pantalla. Muchas gracias, Miranda. Entonces vamos a iniciar. ¿Cuáles son algunos de los problemas comunes que enfrentan la mayoría de los renteros? Lo que hemos visto en Trala es primeramente que los renteros o los que están rentando una propiedad buscan reparaciones a su hogar. También hay instantes en donde el dueño de la propiedad o el propietario ha cambiado las chapas del domicilio o ha cortado los servicios públicos a la habitación. También ocurre problemas en que el rentero ha violado algún término del contrato de arrendamiento. También hay problemas que ocurren cuando el contrato de arrendamiento se termina y uno se queda en un contrato verbal. También hay muchos ejemplos en este tiempo que cuando el rentero falta de pagar la renta, que es un término del contrato y es una violación del contrato de arrendamiento. Muchas gracias, Miranda. ¿Nos podrías dar un resumen de los derechos básicos de los renteros? Claro que sí. Primeramente, el rentero debe de recibir una notificación de parte del propietario si el propietario tiene una queja contra el rentero o el inquilino. También el rentero tiene el derecho de pedir y recibir reparaciones a su domicilio o a su casa. También el rentero tiene el derecho de quejarse contra su arrendador o el propietario o el dueño de la propiedad ante una agencia gubernamental, solo que, por ejemplo, si un rentero quiere entrar una queja contra su propietario o el dueño de la propiedad con la ciudad de San Antonio, el estado de Texas, o en otros casos, o con otras agencias, el rentero tiene ese derecho. También algo común que sucede es, algunos renteros nos preguntan, ¿tengo el derecho de grabar mis comunicaciones con el propietario? Y la respuesta es sí, mientras que el rentero es parte de la comunicación, so eso es clave. También el rentero o el que está rentando la propiedad tiene el derecho de recibir una audiencia frente de un juez. También para las personas que tienen alguna discapacidad física, mental, emocional, tienen el derecho de pedir y recibir lo que se llama en inglés a reasonable accommodation. En español se traduce adaptación razonable. Y eso es clave si uno sufre con una discapacidad. También el rentero o el inquilino está protegido contra las represalias por parte de su arrendador. Pero lo que uno se debe de acordar es que entre todos estos derechos, uno tiene la obligación, que es rentero, de pagar la renta. Muchas gracias, Miranda, por toda esa información. Recientemente se nos ha informado que en situaciones en las que hay una transición de dueño de propiedad, de una propiedad que se usa para rentar, ¿verdad? O alquiler. Uh-huh. El nuevo propietario tiene el derecho de rescindir o terminar el contrato. No, y depende en qué dice el contrato de arrendamiento. Si uno se encuentra en ese problema, debe de consultar primeramente el contrato de arrendamiento que uno tiene con el previo dueño de la propiedad. Lo debe de revisar. Y si tiene alguna duda o pregunta, puede solicitar nuestra ayuda o puede hablar con un abogado si desea. Pero normalmente el derecho de terminar el contrato de cualquier partido o el rentero o el propietario es gobernado por el contrato de arrendamiento. Gracias, Miranda. ¿Y nos podrías más o menos decir cómo uno sabe cuando el propietario está iniciando el proceso del desalojo? Claro. Bueno, el primer paso para iniciar el proceso judicial de desalojo es que el propietario tiene que dar un aviso de desocupar o desalojar
al rentero, solo que es un aviso por escrito. En Texas, si el contrato de arrendamiento no tiene otras, no dice en contra, el rentero tiene 3 días o recibe 3 días de aviso para desocupar o salir de su casa. Si el contrato de arrendamiento indica un periodo de tiempo más corto, entonces el contrato, de nuevo, gobierna. Solo que si, por ejemplo, el contrato de arrendamiento le da al rentero 24 horas para evacuar o salir de la casa, entonces eso es el tiempo que el rentero tiene para salir. Pero es clave, Ileana, de que la gente que esté escuchando o que sea rentero, es que el aviso de desocupar o de salir de la casa no es decir que se tienen que mudar en ese momento. Solamente es el primer paso que el propietario tiene que dar al rentero. Y algo más antes que se me pase de la mente, Ileana, es que recientemente el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades extendió una orden y vamos a discutir eso un poco. Pero el próximo paso es que el propietario vaya y entable la demanda en la corte. El rentero va a recibir los documentos de la corte. Esos documentos, en inglés se dice petition, en español se traduce a petición, y es básicamente el formulario que llena o entrega el propietario a la corte indicando por qué quiere desalojar el rentero. Enseguida, el juez o la corte tiene una audiencia, ¿ok? Entonces, el rentero tiene el derecho de presentarse, de presentar sus defensas legales, y si el rentero o el propietario no están de acuerdo con la orden del juez, entonces ambos partidos, de nuevo, tienen el derecho de apelar. Pero en entablar una apelación, el plazo de tiempo es muy corto, es 5 días, lo que es clave de acordarse si uno se encuentra en este proceso de desalojo con las cortes. El plazo para apelar el juicio o el fallo de la corte es muy corto, son 5 días. Después, si no se entabla una apelación con la Corte de la Justicia de la Paz, entonces se entrega algo que se dice en inglés, writ of possession, una orden de posesión. Y es básicamente una orden que entrega al oficial, que el oficial pone en la puerta del rentero, y ese aviso le da al rentero 24 horas para salir de la casa. Si no, desafortunadamente los oficiales, la policía o el sheriff, regresa a la casa y saca a la persona, el rentero y la familia, las pertenencias del rentero fuera del domicilio. Bueno. Solo que es muy clave acordarse que si uno se encuentra en el proceso de desalojo, que se acuerde que tiene 5 días para apelar si no está de acuerdo con la orden del juez. Muchas gracias, Miranda, por esta información. Para las personas que están escuchando, una vez más, mis disculpas que no tenemos el acceso al chat, pero sí les quiero decir que en nuestra página de internet tenemos muchos recursos legales que explican el proceso de un desalojo al igual del proceso de una apelación. También hay videos y usted puede ir a nuestra página de internet, que es www.trla.org. Okay. Miranda, ahorita acabas de mencionar algo sobre la orden del CDC. ¿Nos podrías dar más información? ¿Qué hace la orden del CDC? Claro que sí. Gracias por preguntar. La orden del CDC detiene temporalmente los desalojos por falta de pagar la renta o el alquiler para los inquilinos o los renteros elegibles. La protección es preguntarse si es un rentero, un inquilino, si está bajo un contrato de arrendamiento. Segundamente, si tiene dificultades para pagar la renta debido a la pérdida de ingresos, las horas del trabajo o debido a altos costos médicos. También el rentero no espera ganar más
de $99,000 para el año 2020 o más de $198,000 si presenta una declaración de impuestos conjunta. También el rentero ha hecho sus mejores esfuerzos para solicitar asistencia gubernamental. Y puedo ver en la pantalla que estamos detallando los pasos y también vamos a prestar información sobre los recursos que quedan en nuestra área, ¿verdad, Ileana? Sí, correcto. Al final de la presentación daremos un resumen. Okay. Y también el rentero debe de hacer sus mejores esfuerzos para pagar la renta. Y también el rentero tiene que declarar que sin hogar sería obligado a mudarse a un refugio o con otras personas si ha sido o va a ser desalojado. Para recibir la protección, el rentero tiene que, primero, como dije, indicar que es elegible para la protección y luego entonces el rentero tiene que firmar una declaración. Y tiene que entregar, ahí está en la pantalla, tiene que firmar la declaración y luego entregarle una copia a su propietario o al arrendador. Y, perdón, le urjo a los escuchantes que guarden una copia de la declaración si es que tienen que firmar y entregar una a su arrendador. Así para que tengan comprobantes que llenaron el formulario y que también se lo entregó a su propietario. Y una cosa muy importante que quiero informar es que tener en cuenta que cuando firma la declaración, está declarando bajo pena de perjuicio que todo está correcto. Solo que si firma de la declaración, cuando sabe que parte de esta no es cierta, puede estar sujeto a multas penales graves, incluyendo multas y tiempo en la cárcel. Para los que no son ciudadanos de los Estados Unidos, estas sanciones penales pueden tener serias consecuencias de inmigración. Solo que les urjo a todos que están escuchando y que están pensando en llenar el formulario o entregar este formulario al arrendador, que tomen los pasos bien, cuidadosamente y que revisen cada elemento o requisito y se aseguren que llenan cada requisito bajo la declaración. También no es necesario que proporcionen al propietario ninguna documentación adicional una vez que hayan proporcionado la declaración. Solo que es decir que si usted entrega la declaración a su arrendador, no es necesario en ese momento dar pruebas de que usted es elegible bajo la declaración. Solamente lo que busca la declaración es que uno llena cada requisito, que lo ha firmado y que se lo ha entregado al arrendador. Ok. Muchas gracias, Miranda. Entonces, yo creo que es importante que la gente sepa que para uno estar protegido con esta protección, uno tiene que requerir todos los requisitos que se están pidiendo bajo esta declaración. Y al igual, tiene que haber acción del parte del rentero en el que él debe de llenar este formulario y hacérselo llegar al propietario. Okay. ¿Qué pasa, Miranda, cuando uno ya está en proceso de corte? ¿Cambian los pasos un poco? El único paso que cambia es que el rentero o el inquilino tiene que dar una copia de la declaración que ha firmado y que ha entregado al propietario, tiene que entregar una copia a la corte. Ese es el aviso del rentero a la corte que el rentero está buscando la protección bajo la orden del CDC. O sea, ese es el único paso adicional que uno tiene que tomar si se encuentra en el proceso de desalojo y piensa o está cierto, mejor dicho, que puede recibir las protecciones bajo el CDC. Y nada más para avisarle a las personas que están asistiendo que tenemos ejemplos de estas formas en nuestra página de internet www.trala.org y tengo entendido que también en las cortes también están dando a las personas copias. Quería repasar con ustedes
¿Cómo es que ustedes le pueden hacer llegar al propietario esta declaración? Miranda, ¿me puedes ayudar con esto? Sí, claro. Algunas formas que uno, el rentero, perdón, puede entregar la declaración a su arrendador o al propietario es por email. Puede tomar una foto y enviar la copia por email. También puede tomar una foto de la declaración y enviárselo por text al propietario o al arrendador. Puede enviarlo por fax, puede enviarlo en persona si quiere entregar una copia en persona. También si quiere enviarlo por correo regular o correo certificado, que cuesta un poco más de dinero, pero también asegura que uno puede comprobar que lo envió el correo y que la otra persona ha recibido el correo. También puede entregar la declaración de medio de selfie. Si uno quiere tomar foto de la declaración firmada con su foto, con su selfie, entonces está bien. Menos lo que urjo a los escuchantes es que tengan pruebas que han enviado la declaración al arrendador. Porque a veces cuando el arrendador o el propietario niega haber recibido la declaración, y eso se presenta en dificultades si no puede comprobar que entregó la declaración. Solo que siempre mantenga pruebas que se lo ha enviado. Okay. Y Miranda, ¿aún tengo que pagar la renta durante este proceso? Yes, sí. La orden del CDC no perdona la renta, no es excusa para no pagar. Y uno de los requisitos bajo la orden es que uno está declarando que ha estado pagando la renta lo más posible que pueda, mejor dicho, que has hecho sus mejores esfuerzos para pagar la renta cuando se debe de pagar con la cantidad que se pueda. Solo que si, por ejemplo, me encuentro en esta situación, la responsabilidad mía sería pagar la renta. Si tengo $20 para dar, voy a dar $20. Si tengo 5, voy a dar 5. Pero la prueba es que yo he hecho lo mejor, la mayor esfuerza para pagar lo que puedo a tiempo. Solo que eso es clave, tiene que pagar. Y al final, cuando se retira la orden o la protección, la renta no se perdona, solamente se pone en pausa. Y al final de cuando se termina la orden, entonces la renta se va acumulando y se va a deber. Tanto como las multas, en inglés se dice late fees o las penalidades o por falta de pagar la renta a tiempo. Okay. Y Miranda, ¿uno aún puede ser desalojado por algo que no sea la razón de falta de pago? Sí, desafortunadamente en este momento los renteros que han sido acusados de violar el contrato de arrendamiento, si hay una alegación que han cometido algún crimen en la propiedad, entonces esos desalojos pueden proceder con la corte. Los derechos no se van, o todavía tiene el derecho de recibir el aviso de desalojo, ser entregado copia de la demanda, presentarse en corte, presentar sus defensas, pero la orden del CDC no perdona el proceso de desalojo y permite específicamente que esos tipos de desalojos sigan adelante. Ok. Y Miranda, ¿hay otras protecciones que los renteros deben de saber? Sí, claro. Gracias, Ileana. También, si se acuerdan del marzo del año pasado, el gobierno federal de los Estados Unidos pasó una ley que se dice CARES Act en inglés o la ley CARES en español. Y esa ley da ciertas protecciones a ciertas propiedades, ciertos renteros que viven en ciertas propiedades. Y para determinar si uno vive en una propiedad que está sujeta o cae bajo la ley CARES, puede ver en nuestro sitio de web. Aquí Liana nos tiene una muestra de cómo se puede buscar la propiedad y determinar si la propiedad en donde uno vive está bajo la ley CARES. Ajá. Y voy a compartir con ustedes la página de internet por voz y también para la gente que quiera tener todos los enlaces o los links, nos puede mandar un correo electrónico, un texto y yo se los hago llegar. Pero para usar nuestro mapa, usted puede ir a www. Punto
TexasCaresAct.org, que es TexasCaresAct.org. Okay. Entonces, yo creo que también había otra protección local, ¿verdad? De la ciudad, Miranda. Sí, gracias, Ileana. En San Antonio hay una protección especial para los residentes de San Antonio. Cuando el arrendador da el aviso de desocupar la casa o el domicilio en San Antonio, se requiere que el arrendador adjunte una hoja dando, indicando los recursos que quedan en nuestra comunidad al aviso de desalojo. Tiene que ser adjuntado bajo las reglas de la ciudad de San Antonio. O si falta el arrendador de adjuntar esa hoja, entonces puede ser sujeto a multas por parte de la ciudad. Pero es clave que el arrendador adjunte una copia de los recursos comunitarios que quedan en San Antonio si es un arrendador dentro de la ciudad de San Antonio. Ok, muchas gracias, Miranda. Ahorita vamos a repasar y voy a abrir el foro porque ya nos pasamos del tiempo. Y nada más voy a dar un resumen de las cosas que yo creo que es importante que las personas que están escuchando y son renteros tomen en cuenta. Es muy importante leer su contrato de arrendamiento. Y también saber que como renteros tenemos derechos. Tenemos derecho al aviso. También tenemos el derecho a reparaciones, pero se tienen que hacer por escrito. Es muy importante. A veces en un acuerdo verbal no es suficiente y hay que mejor hacerlo por escrito para estar seguros. También uno tiene el derecho de reportar si puede hacerlo por medio del 311 para si usted ha pedido reparaciones y por decir propietario no las ha hecho y está poniendo a riesgo su salud, ¿verdad? Y su seguridad, usted tiene el derecho de reportar a varias agencias. También usted tiene el derecho de grabar aquí en Texas. Yo he escuchado de varios inquilinos cuando hacemos, andamos en las comunidades, que a veces el propietario puede ser un poco abusivo o intolerante. Entonces, la recomendación es, si dudan que usted está entregando su cheque de renta o se desaparece de repente, tomen foto. Eso es grabar. O grabar un video. Si usted va a la oficina, puede poner su destino de video antes de entrar, ¿verdad? Y se puede grabar la conversación, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Usted tiene ese derecho mientras sea una persona, ¿verdad? Que está ahí. Yo creo que es muy importante saber que recibir un aviso no significa que uno de desalojo, no significa que uno tenga que salir. Hay un proceso, eso empieza el proceso, pero el propietario tiene que ir a la corte y registrar, ¿verdad? Iniciar el proceso del desalojo con ellos. Así que recibir un aviso al principio no quiere decir que usted se tenga que salir. Tiene que esperarse el proceso si usted gusta, esperar que vaya el sheriff, ¿verdad? Pero sí es muy importante que se presente la audiencia, porque si usted no se presenta a la audiencia, puede haber un fallo en contra suya que le puede dañar, ¿verdad?, su historia. También sabemos que tienen 5 días de apelar aún así cuando hay una falla. Y eso también es muy importante porque lo que la apelación hace se transfiere a otra corte más alta del condado. Y también, por último, hay una protección de la orden del CDC, donde para gente que está siendo desalojada por falta de pago, si usted requiere todos los requisitos, ¿verdad? Que ellos que están en esa orden como inquilino, usted con la declaración puede ser protegido hasta después de enero 31 para que no inicien el proceso del desalojo. Pero también creo, ¿verdad, Miranda? Que la orden de los del CDC habían dicho que hay posibilidades que se va a extender hasta marzo, ¿verdad? Sí, en diciembre el presidente extendió
el periodo de tiempo cuando puede permanecer la orden del CDC, eso se termina el 31 de enero, que es en unos cuantos días, pero estamos esperando a través de un anuncio del CDC que se va a extender hasta el 31 de marzo. Solo que vamos a estar pendientes sobre eso y esperamos que el gobierno federal vaya a extender esa protección a los renteros muy pronto. Ok. Entonces, voy a abrir foro para la gente que tenga preguntas. Una vez más, usted puede mandar su pregunta a nuestro correo electrónico que viene siendo writetocouncil@trla.org o un texto a nuestra línea telefónica 210-212-3703. Voy a repetir, 210-212-3703. Y Mary, ¿tenemos alguna pregunta pendiente? Yo estoy recibiendo unas ahorita. Okay. Entonces voy a leer las que yo tengo. ¿Qué debo de hacer si mi propietario dice que él no recibió la declaración o se rehúsa a aceptarla? No hay ningún requisito que dice que el propietario tiene que aceptar el formulario. El único requisito es que el rentero pueda comprobar que se lo envió. Solo que es decir, si se lo manda por text, pues tiene el text, ¿verdad? Si se lo manda por email, tiene el email. Si se lo entrega en persona, puede tomar foto, puede tomar video. También si lo manda por fax, tiene el comprobante de fax. Solo que no es importante que el propietario vaya a aceptar el documento. Es importante que pueda demostrar el rentero que se lo entregó. Ok. Tenemos otra pregunta también. Si presento la declaración, ¿qué sucede después de que se expira esta protección del CDC? ¿Puede venir la policía y sacar mis cosas? Eso depende en la situación en donde uno se encuentra. Si por lo general, si no hay un trámite de desalojo, no. Porque el propietario tiene que seguir la ley y tiene que buscar sacar el rentero bajo un proceso judicial. Si ha entablado el propietario un juicio o ha iniciado una demanda de desalojo y se expiran ciertos plazos de tiempo de apelar, es posible que vaya a pedir la orden de posesión o que se dice en inglés writ of possession contra el rentero. Solo que eso depende y si uno desea más información específicamente a su situación, le urjo que busque nuestra asesoría legal o que hable con un abogado para recibir información específica a su situación. Miranda, también tenemos una pregunta que nos dicen. Alguien me comentó que hay un programa donde del estado donde se ayuda a la asistencia de renta, pero creo que es por medio de la corte. ¿Nos podrías dar un poquito de información de eso? Claro que sí. Es un nuevo programa, se llama el programa de desvío de desalojo de Texas, o por sus siglas en inglés, TEDP. Y es un programa que es nuevo, que ha sido iniciado por el estado de Texas. Hay muchos requisitos, ¿verdad? Pero el beneficio es esto. El estado a lo mejor puede ayudar al rentero a pagar 6 meses de renta. Lo que se busca es primeramente que la corte tiene que entregarle o debe de referir los partidos a este programa. También ambos partidos tienen que estar de acuerdo de participar y llenar los requisitos de este programa. Solo que hay muchos beneficios, pero hay muchos requisitos. Y le urjo a la gente que está escuchando, que tiene más curiosidad, yo creo que vamos a dar información sobre ese programa también, que si se encuentra en el proceso de desalojo, entre la corte puede pedir al juez que mande los partidos a participar en este programa. Sí, entonces yo creo que ahorita vamos a cerrar con un resumen de los recursos. Pero les quiero compartir con ustedes la página de internet de este programa.
las tres agencias de asistencia legal gratuita con la colaboración de otras agencias hicieron una página de internet que se llama stoptexaseviction.org, que es stoptexaevition.org, línea inclinada hacia enfrente ES. Usted también, si tiene dudas, puede llamar a la línea sin cobro, donde les pueden dar más información de este programa, y es 1-800-525-0657. Voy a repetir el teléfono, es 1-800-525-0657. Si ustedes tienen alguna otra duda o pregunta, el programa que provee la asistencia legal de 6 meses se llama Texas Eviction Diversion Program. ¿Y en español cómo es, Miranda? Es algo distinto, déjame ver. Es el programa de desvío de desalojo de Texas. Y ahorita, Mary, muchas gracias, Miranda, por toda la información y las preguntas que se quedaron pendientes. Les recomendamos que nos manden un texto o nos manden un correo electrónico al 210-212-3703 o a nuestro email righttocounsel@trla.org. Si usted tiene una duda, una de nuestros asistentes legales, ella tomará su pregunta y de este trataremos de dar una respuesta. Y yo creo que ahorita, muchas gracias Miranda por el tiempo y disculpas que nos pasamos del tiempo y gracias a todos por su paciencia. Voy a compartir la página para darles un poquito de información de los recursos que están disponibles y Mary, que es nuestra asistente legal, en nuestro equipo de vivienda, ella les va a dar ella nos va a narrar cuáles son esos recursos. Gracias, Miliana. Recuerda que pueden encontrar más información en nuestra página de web de www.trala.org, donde encuentran ejemplos de los formularios y información sobre el proceso de desalojo y otros derechos de inquilinos o renteros, así como otros problemas no relacionados con la vivienda. Pero recuerde que también le recomendamos que es preferible que hablen con un abogado antes de imprimir o llenar cualquier de estos formularios. También hay otra página que es www.sacard.org. Es una página de internet donde puede encontrar un resumen de todas las agencias como 211 o 311 y otras localizadas en San Antonio y Condado de Bexar, donde le pueden dar información en donde pueden pedir asistencia en vivienda, comida o otros más recursos disponibles en su área por buscadera del código postal. En las redes sociales de Facebook pueden localizar una página de grupos comunitarios locales llamados Bad Weather Friends, que dan asistencia con alimentos, y Hippie Helpers, donde vecinos de San Antonio están listos para ayudarlo en sus necesidades. También se recomienda comunicarse con su proveedor de servicios públicos como CPS y SALS para ver si puede obtener un plan de pago. Residentes dentro de los límites de San Antonio, de la ciudad de San Antonio, por favor, comuníquense con COSA NHSD, que está brindando asistencia para la renta y servicios públicos solicitado en línea en www.sanantonio.gov o llame al 210-207-5910. También existe el programa de división de desalojo de Texas, del estado de Texas, que asistencia
hasta 6 meses de renta. Para más información, ir a la página stopevictions.org o la línea sin cobro 1-800-525-0657. Ok. Muchas gracias, Mary. Gracias, Miranda, y gracias a todas las personas que aún están presentes. Y como siempre, les queremos decir que gracias por su mejor esfuerzo y traten de mantenerse bien, protéjanse y usen su máscara. Muy buenas noches a todos. Bye.